Acceso suspendido. Código naranja. Acceso concedido. Yeah.
Acceso concedido.
no será tu final. Tu alma arderá para siempre en el infierno. Avisa. Nivel de peligro rojo. Detectado nivel de toxicidad letal. Purificador de aire 1 de 3. Purificador de aire 2 de 3 activado. Atención. Sistema de filtrado de aire activado. Nivel de toxicidad en descenso. Esto es el registro sonoro del ingeniero Sam Harding, fechado el 5 de abril de 2145. Acabo de completar las reparaciones de las cerraduras magnéticas y de reprogramar los sensores de presión en los sistemas del monorraíl. Mis colegas ingenieros y yo estamos seguros de que el accidente de la semana pasada jamás volverá a repetirse. El accidente de la semana pasada fue trágico, pero nunca debió producirse. Los sensores internos hicieron creer a los ordenadores que se había producido un vacío dentro del vehículo. Por desgracia, el ordenador decidió que la única manera de arreglar esta discrepancia de presión era abrir todas las puertas para intentar igualarla con el exterior. Tras haber repasado hoy más de 15.000 líneas de código, no entiendo cómo ha podido producirse esta tragedia. Pero de algún modo, los registros muestran la discrepancia con total claridad. En realidad, a mí esto me parece el clásico caso de un sistema sólido y fiable que se haya fraído puñetas por alguna nimiedad. Estoy seguro de que los sistemas de protección que he añadido hoy al código impedirán que vuelva a suceder algo parecido. Voy a reunirme con el ingeniero Jim Turner en las puertas de acceso a la plataforma del complejo Delta para intentar reparar un sensor de rastreo averiado que ha estado atascando la puerta. Entrando. Recinto 2. El complejo Delta no es seguro. Tienes que estar loco para ir allí. Aviso. Esclusa averiada. Contacte con ingeniería para facilitar la reparación. Gracias y que tenga un buen día. Thank you.
avería en esclusa. Emergencia de la esclusa activada. Esto es el registro sonoro de Charles Hollis, director de planes de emergencia, fechado el 5 de septiembre de 2145. A fin de conservar los recursos de mantenimiento vital con efecto a 1 de octubre de 2145, el Consejo Corporativo ha tomado la decisión de que todos los procesadores atmosféricos sean desconectados en la zona general del recinto 2. Mañana enviaré correos electrónicos a todos los jefes de equipo para pedirles una actualización de su programa de redistribución de recursos al recinto 3. Creemos que hemos obtenido suficiente material útil por lo que concierne al proyecto del recinto 2 y ahora vamos a dedicar los recursos a la excavación del recinto 3. Fin de la grabación del registro. Abandonando recinto 2. Próxima parada, Complejo Delta. Ingeniería, acuda a la rampa de acceso del complejo Delta. Detectada avería en sensor de seguimiento.
alarmas automáticas activadas. Aviso. Torretas 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 automáticas activadas. Atención. Torretas automáticas desactivadas. Thank you.